y que, imagínese usted, si ahora no se hubiese obtenido el resultado de Luis Abinader, que ganó de manera abrumadora en primera vuelta, una pela le dio prácticamente, tal y como nosotros lo dijimos en los 15 sondeos que hicimos, que recibimos muchísimas críticas. Pitágoras, ¿para qué tú empezaste? Pero ¿qué sucede? Que después que yo lo hice, todo el mundo comenzó a imitarlo, en todos los medios a hacerlo. Yo comencé hace un año a hacerlo, y vamos a hacer mediciones, hace un año. Y lo he hecho siempre, desde que estoy en el área, en estos 26 años. Siempre lo he hecho. Y yo decía, no es lo mismo que antes. Yo veo que existe ahora una especie de saturación del pueblo, que está harta, hay un hartazgo del pueblo, y el pueblo es el único que va a decidir. En los últimos que hicimos 15, en los primeros 10, dio un promedio de 53.5. Yo estaba viendo las estadísticas de los numeritos que hicimos. Y en el último, incluso, en los últimos dos, que quedó, Luis Abinader sacó 100 llamadas, en el penúltimo, 100 llamadas, el otro sacó una, si mal no recuerdo, bueno, ya la tengo por aquí a mano, qué bueno. Hice esa sumatoria, aquí está, la penúltima, de 170 llamadas, Luis sacó 100. En ese momento sacó 53 Gonzalo, para un 31.8%. Y en Gonzalo, Luis Abinader, 58.82%. Incluso lo tenemos aquí, fíjense ustedes. Ahí está, bueno, lo voy a subir un poquito para que ustedes vean. Entonces esas letras se han anotado bien rapidito. Al revés, y yo no manejo esta cuestión aquí todavía. Bien, no me voy a adaptar, ahí está. Entonces, en ese momento, lo que nosotros hicimos para apoyar el comentario, nos llamaron de Samaná, de Las Guaranas, de Las Terrenas, de Castillo, nos llamaron de Cenoví, de Madeja, de Villarriba, de Pimentel, nos llamaron, estoy solamente hablando de los municipios y las provincias, para no decir lo interno, voy a decir los demás lugares después. Nos llamaron también del Limón, de Samaná, de Pontón, de Sánchez. Nos llamaron de Arenoso, de Barraquito, del Bajo Yuna, de Aguayo, de Villatapia, de Las Guaranas, de Castillo. En ese momento, la que hicimos posterior a esa, estoy recordando los numeritos aquí, que fue la más acercada pues a la realidad. Y yo voy a dar todos los numeritos ahora. En ese momento, y miren lo que dio casi tal cual. Luis Abinader sacó un 51.18, recibió 126 llamadas, porque hacíamos muestras siempre grandes. Leonel, como nunca, recibió en ese momento 35. Y Gonzalo, recibió unos 82 para un 33.74. Fíjense ustedes que iba por ahí el asunto, igual que la Gallup. Esto trae lo que yo decía, y ahí está mi análisis, muy humilde, el que voy a hacer ahora. Independientemente, por eso siempre le digo a los amables televidentes nuestros, disfrútenlo aquí, porque ustedes saben que para los fines prácticos muchas veces lo cortan y lo ponen como conviene. Yo creo que eso se va a acabar ahora, porque ahora yo me pregunto cómo estarán y dónde estarán las bocinas que tanto hablaban que ganaba Gonzalo en primera vuelta, y nosotros con estos sondeos, digo, eso tiene una característica, le digo, pero vamos a ver, vamos a esperar que salga la Gallup, que es la más creíble, y la Greenberg, la pensionante, ¿verdad? La más creíble, todas. Yo publiqué incluso un cuadro que ustedes lo pueden buscar ahí, en el que hicimos un resumen de las principales encuestas. Hasta eso tomé yo en cuenta para hacer el comentario al que quiero llegarle a ustedes. Y yo publicaba en ese trabajo que nosotros hacíamos, voy a buscar porque lo tengo ahí publicado, y yo creo que es muy oportuno, porque cuando hicimos la publicación Muchos me dijeron, ¿y para qué tú hiciste eso? Le digo, bueno, para que saquen el promedio. Al igual que ahora que vamos a sacar el promedio y lo estoy buscándolo dentro de todas las publicaciones que nosotros hacemos, porque siempre las hacemos con un sentido de pertinencia en los momentos de los comentarios que nosotros pues hacemos. Y yo creo que este quedó como anillo al dedo, porque ahí se presentó un resumen y se sacaba un promedio. Aquí está. En este cuadro que yo le voy a enseñar a ustedes ahora, así como lo hago de manera informal, estoy buscando el resumen para presentárselo a ustedes. Son tantas las publicaciones que uno hace, que tantas las cosas que le llega de la gente a uno. A ver si lo encuentro. Porque encontré un cuadro anterior. Se dieron muchas publicaciones y aquí está. Qué bueno que lo encontré. Ese cuadro que yo publiqué, para que ustedes vean que a veces hay que hacerle caso a las cosas que uno dice, lo voy a bajar. Luis Abinader en las encuestas, lo voy a acercar más para que ustedes lo vean. Todas estaban un promedio de un 53, 52, 54. Ahí está la Greenberg, la Pension and Berland, la ABC Marketing. Ahí está el Centro Económico del Cibao. Bueno, ahí hay, les voy a decir ahora a ustedes, conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Todas en promedio, y ese fue, ahora la voy a poner, ese fue el resumen que hice. Todas en promedio daban un 52. A poner para que ustedes lo vean a propósito de los resultados. Dice aquí ese comentario, vamos a ver si se puede ver. Ahí dice, mírenlo ahí, un 52 el promedio. Ese promedio que ustedes ven ahí. ¿Y qué dice aquí? Luis Abinader, PRM 52%. Hay que ver nuestra capacidad de analizar las cosas fríamente. Dice, ese 52% promedio de estas 16 encuestas, 23 incluso llegué a sumar, de las más creíbles, daban todas que Luis ganaba en primera vuelta. Y la pobre gente de la Gallup hoy fue perseguida, espiada, maltratada, intentada desacreditar, y esa fue la que dio los números finales reales. Entonces, yo creo que la Junta a partir de ahora, hay varias lecturas, tiene que hacer desaparecer esas encuestas, que todo el mundo sabe que se hacen por paga y que no revelan la realidad porque están desinformando, no están informando, están distorsionando la verdad por pago. Eso debe tomarse en cuenta para evitar, por eso en los países desarrollados no se juegan con esa cuestión de las encuestas. Entonces, les muestro aquí a la gente que nos sigue en el Facebook, ahí está el cuadro que yo estoy haciendo mención para fines de análisis. Bien. ¿Por qué yo comento todo esto? Yo decía que si el pueblo se decidía, recuerden que yo hice 3 encuestas, 3 sondeos de eso. Con COVID o sin COVID, usted va a votar. Todo el mundo. Con COVID, sin COVID. Perdió el miedo. Yo decía, el único que puede decidir el destino para mejorar su país es el pueblo. Si el pueblo toma la decisión, la voluntad de hacerlo, y yo lo dije eso el lunes y el viernes lo repetí. Se puede salir de un golpe. Ustedes saben que existen los 3 jinetes del apocalipsis, los 5 jinetes del apocalipsis. Yo lo dije. Y este complejo sistema electoral, momento que se está viviendo, se volvió claro a partir de la pandemia. La gente perdió el miedo. La gente le perdió el deseo de ser chantajeado en su voluntad por una fundita y por 3 cheles. Ahora le cogieron la fundita y no votaron por los PLDistas. Lo mismo que le hicieron a Balaguer en su momento. Le cogemos la fundita y no votamos reformistas. Lo mismo. Porque llega un momento en que hay un hartazgo. Y esta sociedad dio signos de ese hartazgo, de estar harto del PLD. ¿Cuál fue la primera manifestación? Yo asistí a la primera, la Marcha Verde, con el Padre Moncho y el grupo de 7 sacerdotes que se agregaron después 5 más Llegamos a 12 sacerdotes y el único civil que iba con ellos era yo. El grupo Helder en Cámara, que con gusto pues asistí con el padre Moncho, el padre Leonardo, el padre Luis, el padre Rogelio, a la primera manifestación que se hizo en Santo Domingo, aquella que no quisieron dejar pasar por el palacio y cubrimos el puente, caminamos muchísimo, era una multitud tan grande. Y cuando yo vi eso, yo dije, aquí hay una voluntad de un pueblo. Dijeron que no se podía, que eso era momentáneo. Pero entonces después de eso viene una lucha. Después de eso viene una lucha distinta, después de la Marcha Verde. Qué rico. Y se hicieron en todo el país. Y había un sentido de rechazo de un PLD que la gente estaba harta de ella. Se presentó el problema de división interna del PLD. Se hizo una manifestación que dirigió a Leonel y que acompañó a Luis para impedir, porque no era lo mismo luchar contra Danilo que contra un penco que él eligió, que era su Benjamín, la persona más manejable, pero que disgustó al PLD y lo dividió. Porque en su momento oportuno, aunque después quisieron unirse, en la división estaba establecida. El mismo Danilo dijo que ningún partido dividido podía ganar. Se va Leonel, le lleva un 8% en los términos de eso, pero no es el 8%. La campaña sucia y fuerte, la campaña realmente dura en contra de Gonzalo y el PLD la llevó Leonel Fernández. Le hizo un hoyo, incluso su hija publicó, que lo vamos a ver en un momentito. Papi, tú lo llevaste al poder y tú lo dividiste, y tú lo sacaste. Bueno, ese es el criterio de ella. Pero lo cierto es que la gente se cansó. Se produjo eso, se le cerró el paso, porque la Constitución del 2015 le dio paso a que él se religiera, pero le cerraba el paso para cualquier otro tipo de peligro, para su vuelta incluso al poder. Para Danilo volver a aspirar, entonces tendría que modificar la Constitución y sin Congreso, porque la mayoría, lo que estamos viendo, la va a tener el Partido Revolucionario Moderno. Y en ese momento, cuando vimos eso, la sociedad se empoderó, se hartó tanto que comenzaron a tirar cacerolazos, se fueron a las calles, a la Plaza de la Bandera, y vi una cosa muy importante en su momento oportuno, la juventud se empoderó y la sociedad por primera vez se empoderó y perdió el miedo. Cuando Danilo llegaba a su casa, llegaba con un dolor de cabeza porque lo esperaban, a pesar de ser presidente de la República, con cacerola. Y eso fue manifestación. Eso no era los resabios de Calderón, los discursos de Rodríguez Marchena, la burla de la vicepresidenta de la República, que en esta ocasión se quedó sin pito y sin flauta. Ni es vicepresidenta ni es primera dama. Se quedó sin Leonel y se quedó sin el PLD. Y entonces, yo desde que termine el comentario paso a la llamada, mi querido hermano Ramón y los demás. Y se dio algo más importante todavía. Y yo dije, estas elecciones se dan las primarias, Leonel denuncia el fraude, se va, y eso completa el cuadro de división. Eligen el candidato, y yo decía, Domínguez Brito quemó una gorra. PLD antiguo no sirve, ladrones, basura. Hizo varios programas que hasta daño le hicieron, diciendo que cuando él era fiscal, cuando él era procurador general de la República, a él le impidieron una investigación de 10 capos, dentro de la que estaba uno de ellos, César Emilio Peralta, César el abusador. Y él dice que le hicieron un stop. Y se le quedó en el programa de las bocinas del PLD de él mismo y se quedó abierto. Y él se siguió hablando. Y todo lo que él dijo ahí todo el mundo lo conoce ya. Si usted le agrega eso, que en su momento oportuno Reinaldo Párez Pérez dijo, no, no, no. Utilizando los recursos de esa manera tan rastrera a favor de un candidato, me voy. Carlos Amarante Varese, están utilizando los recursos a favor del candidato, me voy. Andrés Navarro, me voy. Bueno,